note, but thank you for your singing. Yo odio ser una persona que se repite mucho, pero gracias por sus canciones, sus himnos. You realize that in the history of warfare, the band has always been an important weapon for any army. ¿Saben ustedes que en la historia de las guerras, las bandas siempre han sido elementos importantes para cualquier ejército? In the Civil War, they would have drums and pipes serenading the soldiers before a war. En la guerra civil, habían tambores y gente flautistas que hacían una serenata a los soldados antes de la guerra. It would inspire and swell the heart to ready it for a great fight. Y eso iba a inspirar y a llenar el corazón de los soldados antes de una gran batalla. Your singing swells my heart. La forma en que ustedes cantan hace eso en mi corazón. Y yo espero que nos inspire a todos para decir, vayamos fuera de esta habitación y hagamos lo que Dios nos ordena. And that's our theme for this last message. Y este es nuestro tema para esta última sección. Godliness is a manly issue. La piedad es un asunto de hombres. We must be soldiers who fight well. Debemos ser soldados que pelean bien. Matthew 11, verse 12. Dice Mateo 11 en el versículo 12. From the days of John the Baptist until now, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, the kingdom of heaven suffers violence. El reino de los cielos sufre violencia. And violent men take it by force. Y los violentos los arrebatan. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we confess that we are weak cowards. Padre Celestial, nosotros confesamos que somos cobardes y que somos débiles. Left to ourselves, we will retreat and be absent without leave. Si somos dejados a nosotros mismos, nos vamos a retirar y vamos a salir huyendo. And we pray that you would make us good soldiers. Oramos que tú nos hagas buenos soldados, who know how to fight a good fight, que saben cómo pelear la buena batalla. We pray in Jesus' name. Te lo oramos en Jesús. Amen. Amén. David Morrow escribió un libro. It's called Why Men Hate Church. Y se llama ¿Por qué los hombres odian la iglesia? He begins by describing a man named Cliff. Él empieza describiendo a un hombre que se llama Cliff. Cliff is a go-getter, a hard worker. Cliff es un hombre que va a hacer las cosas, un hombre que trabaja duro. He's a good provider who loves his wife and his kids. Él es un buen proveedor que ama a su esposa y a sus hijos. Un hombre bien respetado por sus vecinos. Cliff drives a huge four-wheel pickup truck. Cliff maneja una camioneta de 4x4 con tremendas ruedas. He loves the outdoors. Él le gusta estar afuera. He likes to fish and hunt. Le gusta pescar, le gusta cazar. But you ask him about going to church? Pero le preguntas acerca de ir a la iglesia. He wants nothing to do with it. Y él no quiere saber nada de eso. En lugar de adorar con el cristianismo, él tiene una religión distinta. It's called masculinity. Esa religión se llama la masculinidad. Cliff believes deep in his heart, él cree en lo profundo de su corazón that church and religion, que la iglesia y la religión are something for women and children, son cosas para mujeres y niños, but not for men. Pero no para hombres. Is that true in Dominican culture? ¿Es eso cierto en la cultura dominicana? Por lo menos es en Estados Unidos. Cliff is not alone. Cliff no está solo. Men have believed this for centuries. Los hombres han creído esta verdad por siglos. In the 1800s, en los 1800s, Charles Spurgeon said, Spurgeon dijo, there has got a notion abroad, hay una noción que está bien expandida, that somehow, if you become a Christian, de que de cierta manera si te conviertes en cristiano, tú debes hundir tu hombría y tornarte o convertirte en alguien que es un blandito. You see, Cliff considers that Christianity is incongruous with manliness. Cliff consideraba que el cristianismo es incongruente con el ser hombre. He thinks that religion is a woman thing.
Él cree que la religión es un asunto de mujeres. This is so false. Y eso es muy falso. Salvador has told me to preach on this theme. Salvador me dijo que habláramos de este tema. He says, tell them that manly leadership involves godliness. Dile a ellos que el liderazgo masculino involucra en la piedad. Los dominicanos a veces piensan que las cosas religiosas son para mujeres y no para hombres fuertes. Eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. Es lo que se sea la serpiente. Hombres, para esto es que hemos nacido. Para pelear la buena batalla. Para llevar la armadura espiritual, esto es lo único que nosotros necesitamos. John Bunyan, en El Progreso del Peregrino, describió la guerra espiritual y en la casa del intérprete. El cristiano vio a un hombre que estaba parado frente a un castillo hermoso, hecho de oro. Habían personas que estaban cantando y gozándose a sí mismos en las paredes del castillo. Y un grupo de hombres que estaban allí parados queriendo entrar en las puertas de ese castillo. Cerca de la puerta había un hombre sentado en una mesa. Y él tenía un papel y una pluma. Y la realidad era que cualquiera que quería entrar en ese castillo debía ir a esa mesa, escribir su nombre en esa mesa, decir que tenía la intención de entrar en el castillo, pero el problema era que la puerta del castillo estaba guardada por 12 guerreros fieros que tenían espadas, jabalinas, armaduras y escudos. Y estaban allí para oponerse a cualquier persona que se atreviese a entrar. Así que todos los hombres que querían entrar se paraban allí, estaban llenos de terror. Excepto una persona que era valiente, que salió hacia adelante y él entró a la mesa. Él dijo, escribe mi nombre. Porque yo voy a entrar. Y él sacó su espada. Se puso la armadura. Y se tiró hacia los soldados. Y él empezó a cortar y a balancear su camino. Y aunque él mismo recibió heridas, entró en el castillo. Y todo el mundo estaba aplaudiendo. Y él fue recibido. Y el señor del castillo dijo, bien hecho, buen siervo fiel. Nosotros somos, estamos llamados a ser ese hombre. Nosotros no vamos a entrar en el reino simplemente contemplándolo de afuera. Nosotros debemos recordar lo que dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla. Nosotros tenemos que ir y abrirnos nuestros caminos. Y eso es lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los hombres violentos. Los medios de comunicación están llenos de caricaturas de hombres violentos. Hubo una película en este verano que es el inicio de Batman. ¿Ustedes la vieron? ¿Sí o sí? Yo la vi, él la vio. Y yo encontré algo que realmente era inspirador.
el héroe peleaba como fuertemente contra el mal. Spider-Man also came out this summer. También salió el Hombre Araña este verano. And then there was a movie called The Avengers. Y luego vino una película llamada Los Vengadores. Yo le tengo que admitir que yo vi Los Vengadores. Héroes como el Capitán América y Hulk y el Hombre de Hierro. ¿Cuál fue? No necesita traducción. Y todos estos héroes se juntaron para combatir el mal. Aquí tenemos a Flaquer, Michelin, and Gomez, and Saladin, mighty warriors, guerreros valientes join together que se reúnen fight against evil. Para pelear contra el mal. You see, this is an inspiring thing to us. Esto es algo que debe inspirarnos. But to realize we can benefit from such inspiration. Pero darnos cuenta de que podemos beneficiarnos de esa inspiración. Si tú transfieres eso a la esfera de la guerra espiritual, debemos ser hombres que pelean la buena batalla de la fe. Esto no es una actividad para personas que sean afeminadas. Es un esfuerzo para hombres poderosos. Muchos de ustedes saben que yo escribí un libro que se llama El dominio de los hombres en una época de bolas moradas número 8. Algo así. Y se refiere a Génesis 1:28, donde dice que nosotros debemos sojuzgar y gobernar la tierra. Esa palabra significa que nosotros debemos conquistar algo por la fuerza. Se usa en Josué 10 cuando Josué y el como capitán subyugó a los cananitas. Pusieron a los jefes militares debajo de sus pies. Y Josué dijo, pon esos hombres allí en el piso. Y ellos caminaron sobre sus cuellos. Así que nosotros debemos subjugar nuestras vidas y nuestros mundos debajo de nuestros pies. Las escrituras nos enseñan que el hombre debe dominar agresivamente el ambiente alrededor. En lugar de dejar que el ambiente lo domine a él. Así que tenemos que luchar contra cosas difíciles en la vida. Por ejemplo, podemos tener un temperamento que es fiero. Cuando nosotros estamos lidiando con nuestros hijos, debemos subyugar ese carácter. Tenemos un problema con la obesidad, que comemos demasiado. Debemos subyugar ese pecado. Tenemos el problema con una inclinación fuerte hacia el sexo que puede llevarnos a la pornografía, o nosotros somos llevados a los asuntos sexuales ilícitos y debemos subyugar esa inclinación. Nosotros no podemos decir que somos víctimas que no pueden hacer nada. Tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que ser verdaderos hombres. El hombre más grande que hubo en la tierra fue Jesús. Y él peleó contra las fuerzas de la maldad. Que buscaban hacer que él errara de aquello que el Señor, su Padre, quería que él hiciera. Él peleó con el diablo en el desierto. Él peleó las tentaciones todos esos días. Aún en el jardín del huerto de Getsemaní, él estaba, se estaban buscando llevarlo aparte de su tarea.
My will, but thine be done. Pero él dijo, no mi voluntad, sino que sea la tuya hecha. Y él peleó hasta que terminó. Entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre. Porque él peleó bien. Él es aquel a quien nosotros debemos imitar. El Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cómo nosotros podemos buscar ser hombres que sean piadosos. Y yo tengo 6 áreas en las que nosotros debemos buscar ser hombre de coraje, de masculinidad, que pelean la buena batalla. Y esto no es simplemente algo para mujeres. Nuestras mujeres necesitan a sus hombres. Necesitan que nosotros las guiemos. Como dice 1 los Corintios 16, comportaos varonilmente. Así que nosotros podemos ser su señor, no sé quién. Vamos a ir al punto número 1, nuestras devociones personales. Debemos trabajar duro para mantener, cuidar nuestros corazones. Dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra es guarda tu corazón. Nosotros debemos pararnos como centinelas que están mirando el corazón. Debemos pelear cualquier cosa que venga a amenazar nuestros corazones. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él fluye la vida. Así que el corazón se compara aquí con una fuente antigua. Si un hombre tenía una propiedad, él tenía que guardar el agua para poder cuidar de él, de su esposa, de sus niños, de sus ganados y de sus sirvientes. Ese pozo debía ser guardado y estar vigilado. La arena volando y las basura podía taparlo. Una bestia muerta podía caer allí y podía pudrirlo. En Génesis 26, oímos que Isaac cavaba pozos, y cuando él hacía esto, los cananitas venían y les llenaban de nuevo el pozo. Eso es una figura de nuestras vidas. Los filistinos están alrededor de nosotros. Las fuerzas del mal van a parar o detener nuestros corazones. Para que no seamos una fuente de hidratación para nuestras familias. El punto es que si nuestros corazones se van a mantener frescos y puros, debemos luchar la buena batalla. Así que, hermanos, vamos a guardar nuestros corazones. Vamos a despertarnos temprano en la mañana. Tienes que pelear contra el hombre de arena. Tú te levantas y miras al reloj. Son las 5:30 de la mañana. Tú quieres darte la vuelta y empezar a dar vueltas en la cama los próximos 30 minutos. No, pelea la buena batalla. Párate de esa cama. Lucha contra la carne, el diablo y el mundo. Un hombre me dijo, pastor, parece una tarea tan tediosa guardar mi corazón y mantenerlo en buena condición. Pero yo he resuelto pelear y trabajar.
Dice Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Así que debemos trabajar. Nosotros no podemos pensar que nuestro corazón es como una de esas llaves de agua modernas. Donde nosotros nos levantamos en la mañana, abrimos la llave y viene una lluvia de frescura. Muchas veces nuestros corazones son como pozos antiguos. Nos levantamos en la mañana, vamos al estudio, leemos la palabra, pero está seco. Así que debemos empezar a cavar. Cavando con los dedos llenos de sangre. Hacia abajo, versículo a versículo. Oración tras oración. Hasta que nosotros encontramos y llegamos a un agua que brota espiritual. Entonces tenemos una cantina llena de ella. Nos ponemos en nuestro bolso y empezamos a beber de ese pensamiento a través del día. Pero si vamos a hacerlo, debemos ejercitarnos nosotros mismos y pelear duro y no simplemente estar pasivos. Debemos guardar, amados, nuestros corazones con toda diligencia, porque de él fluye la vida. Debemos pelear duro en nuestros devocionales personales. ¡Sé hombre! Yo estoy hablando a mí mismo. ¡Pelea la buena batalla! No seas un blandito. No seas una mujer. Sé un hombre. En segundo lugar, los devocionales familiares. En los devocionales familiares tomamos nuestro papel como sacerdotes y como profetas. Debemos cultivar el terreno de las almas de nuestra familia. Esa es nuestra tarea. Dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, limpiándola, lavándola, presentándola sin mancha. Debemos alimentar las vidas espirituales de nuestras esposas. Nosotros no podemos ser del tipo de silencioso. Nosotros debemos ser del tipo de personas que hablan. Piensen en Jesús cuando él estaba hablándole, cortejando a su esposa en los días que estuvo en la tierra. Él siempre estaba hablándole a ella. Él le habló a ella en el Sermón del Monte. Le habló en las parábolas. Le habló a través de los discursos. Le habló en el aposento alto. Él trajo un río de palabras para ella. Así nosotros debemos vivir nuestras vidas, alimentando nuestras almas. Entonces dice la Escritura que los padres deben levantar a sus hijos en el temor y la disciplina del Señor. Enseña a tus hijos a amar al Señor. En las devocionales familiares. Sé un hombre. Yo tengo una familia de 5 muchachos. Y los días están llenos de tantas actividades. Se levantan en la mañana. Toman una ducha, hacen las tareas, se toman el cereal, salen a la escuela, van al trabajo, van a las prácticas atléticas, la familia viene de noche. Es fácil luego de la cena que vayan a sus habitaciones, hacen las tareas, a sus computadoras, o se caen en la cama dormidos. Pero hemos nosotros como hombres reunido nuestro rebaño junto delante del altar de la palabra de Dios
y recordarles que ellos no son como las ratas que están en una caja, en una jaula dando vueltas en círculos, sino que están hechos en la imagen de Dios. Y ellos no solamente son responsables delante de una maestra para sacar una A, o al coach de fútbol para poder anotar un punto, sino a Dios. ¿Tomamos nosotros tiempo para recordarle de la única cosa necesaria? Debemos entrenar a nuestros hijos en los caminos de verdad y de justicia. Para mí es un asunto de que la cena está lista y se termina de comer. Y yo digo, nadie se mueve. Quédense ahí. Voy hacia el librero. Traigo 7 Biblias. Yo no les digo a ellos, vayan a la habitación y busquen sus Biblias. No me atrevo. Porque nunca lo voy a recoger otra vez. Quédense ahí, quieto. Y Biblias. Vamos a Mateo capítulo 6. No se muevan. Vamos a leer ahora. Y ahora hablamos. Y hablamos de cada clase de tema. Nosotros hablamos del chisme. Nosotros hablamos de la pureza sexual. Nosotros hablamos de los amigos. Nosotros hablamos de padre y madre, honrarlos. Nosotros hablamos de mujeres mayores que han muerto, que han ido al cielo o al infierno. ¿Y cómo puede ser que tú mueras antes de nuestra próxima cena? Así que nosotros le exponemos al contexto de la eternidad. Tratamos de quitar el embrujo que tiene este mundo. Los levantamos en el temor y la disciplina del Señor. Cuando nuestros niños vienen al mundo, tenemos 7,300 días antes de que tengan 20 años. ¿Qué vas a hacer con esos 7,300 días? Y es nuestra obligación llenarlos con la verdad del Evangelio. Si tú comparas la capacidad de la mente de tu hijo con una piscina en el patio de tu casa, si cada día tú vienes con una cubeta de la palabra de Dios y la echas allí, en 20 años va a estar llena hasta el tope. Pero si la mitad de los días tú no lo haces, la profundidad espiritual de ellos va a ser ligera. Y si tú pierdes la mayor parte de los días, sus estaturas espirituales van a ser sencillamente una piletita. Piensen en eso. Piensen, hombres. 7,300 días se van rápido. Esta semana yo llevé a nuestro quinto y último muchacho a la universidad. Yo terminé. Yo terminé. ¿Saben cuál rápido se fue eso? Como simplemente el pestañeo de un ojo. ¡Sean hombres! Levanten a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Dios los va a llamar a cuentas. Se les ha entregado a ustedes por un periodo de tiempo. No lo desperdicien. Inviertan. Entrénenlos. Para que ellos corran la carrera de tal manera que obtengan el premio. Ese joven que acabo de llevar a la universidad, él corre a campo traviesa. Él corre 5 kilómetros.
yo vi ciertos equipos en su liga. They often reflected the coach. Ellos siempre reflejan al líder, al coach. If the coach was a hard-driving, demanding man who gave them difficult workouts. Si el coach era un hombre que era fuerte y demandante, que les daba tareas difíciles que debían sobreponer. Esos teams corrían como gacelas en las competencias. Pero si eran otros coaches que eran vagos y no demandaban mucho de sus atletas, esos corredores eran una vergüenza cuando tenían que ver con los días de correr y sus coaches lo habían dejado. Le habían defraudado. Hombres, entrenen a sus hijos con disciplina, con diligencia, para que Dios les asista, ellos sean capaces de correr la carrera de tal forma que ganen el premio. Que el Señor nos ayude a hacer esto. Así que hemos visto que debemos luchar bien en los devocionales personales, en los devocionales familiares. Ahora vamos a hablar de la vida eclesiástica. La vida eclesiástica. Al día de hoy, al presente, los hombres van a la iglesia cuando sienten deseos de ir. Y si no tienen deseo de ir, no van. Y van a iglesias que los entretienen, como un teatro. O va a una iglesia que les da masajes, como si fuera un spa. O van a una iglesia que les hace sentir felices, con muchas actividades, como un club. Pero nosotros no debemos ver la iglesia de esa forma. La iglesia no es un lugar como un parque de diversiones, sino que más bien es como un gimnasio. Así que Pablo, de hecho, le escribe a Timoteo y dice que debes disciplinarte. Primera Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad. The term discipline is gymnazo. En la palabra ejercítate es gimnasio. You know what that means? ¿Sabes lo que significa? It means get naked. Significa desnúdate. It's referring to the old days when men wore long flowing robes. Se refiere a los días donde los hombres usaban unas batas largas. Pero cuando eran atletas o corredores, ellos se quitaban la bata y entonces estaban desnudos para ellos poder correr y entrenarse sin tener ningún estorbo. Así que debemos ejercitarnos con el propósito de la piedad. Porque la disciplina corporal, la estar desnudo, gymnasia, solamente aprovecha un poco. Pero la piedad aprovecha para mucho. Porque tiene promesas para esta vida presente y también para la vida venidera. Así que la iglesia no es como un spa o un club o un teatro o un parque de diversiones, pero es difícil encontrar una iglesia que sea como un gimnasio, donde somos entrenados con el propósito de la piedad, donde venimos a una iglesia donde se predica el sermón. No es simplemente ese tipo de sermón azucarado que se está dando una historia. No hay nada malo con que se use una anécdota o una ilustración. Deben ser usadas.
el Señor Jesucristo usaba parábolas, but a sermon should also be demanding. Pero también debe ser algo demandante, donde tú tienes que ajustarte tú tienes que ajustarte tu pensamiento y tienes que pensar. Y tú no debes sentarte ahí y decir simplemente rocíame, pastor. Tú tienes que encontrar una iglesia con la que te comprometas. Cuando tú vas a un gimnasio para ejercitar tu cuerpo, tú no vas al gimnasio cuando te da la gana de ir. Es algo que tú lo tienes citado para ir, para estar allí consistentemente. Porque el ejercicio físico aprovecha para poco, pero el ejercicio espiritual aprovecha para la eternidad, para nosotros y nuestras familias. En el gimnasio probablemente hay un sitio donde uno se pesa. ¿Saben cuál es la cómo se llama eso? La banca de levantar pesas. Tú tienes al hombre que está sentado en la banca o acostado empujando hacia arriba. Y tú tienes a alguien que está allí ayudándote. Para que si el peso es demasiado fuerte, tómala que me va a ahogar. Yo he visto esto en ese sitio de levantar pesas. El hombre estaba llevando las pesas una y otra vez. Y llega a la última levantada, en el último conjunto de levantadas. Y ahí es donde está el mejor trabajo hecho. Cuando empieza a quemarte los músculos. Y él le dice al hombre que está al lado de él, toma, que se me cae. El hombre dice, no. No, levántala tú. Una más. Una más. Y ve. La sube. Tú quieres estar. Tú quieres estar en una iglesia donde el pastor es esa clase de guía que está diciendo, una más. Donde tú, me perdí ahí. Cuando mi hermano está afilando hierro. Un pecado más que tú puedes poner a la muerte. Un patrón de Dios que tú tienes que incorporar a tu vida. Uno más. Hombres. Esa es la clase de iglesia en la que nosotros debemos estar. Hombres que están entrenándonos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros niños para pelear la buena batalla. ¿Es nuestro Salvador digno de esa clase de membresía eclesiástica? ¿Se acuerdan lo que dice Flavel? Él estaba allí como una columna de bronce hasta que el último aliento fue tomado de sus narices. Así fue que Jesús nos sirvió a nosotros. Y así nosotros debemos servirles a Él, en la iglesia, en la vida de iglesia. En cuarto lugar, tratos fuertes con Dios. Tratos fuertes, tratos con Dios. Nosotros a veces tenemos la idea de que la masculinidad tiene que ver con la aspereza. Y que no tiene que ver con la ternura. ¿Cuál era el hombre en el Antiguo Testamento que era el ideal de un hombre cuyo corazón iba tras Dios? David. Y David era interesantemente un guerrero, pero también era un poeta. Así que debe haber esa dimensión en nuestras vidas donde nosotros seamos como poetas, los que pueden sentir, que tiene una sensibilidad, que tiene también una
dimensión tierna, suave en sus vidas. Nosotros debemos ser acero, pero también debemos ser suavidad. Así que la piedad involucra la sensitividad, la sensibilidad también. Por ejemplo, el Salmo 34 fue un salmo que él escribió cuando estaba en Gad. Él estaba allí arrinconado por el rey de Gad. Recuerden que él salió de la casa de Saúl. Y los soldados vinieron a su noche, a su cámara de matrimonio esa noche. Y allí pusieron un muñeco en la cama. Y David escapó esa noche. Él se fue. He then saw Doeg there. Entonces vio a Doeg allí. Él se fue de allí y se oyó que los sacerdotes habían sido masacrados. Y su corazón estaba cargado con la culpa. Él fue a Gath a los filisteos. Y él tenía temor de que sus enemigos lo iban a matar. Y él tenía lleno de miedo. ¿Tú te has sentido con miedo alguna vez? Yo me he sentido con miedo. En los últimos tiempos yo he pasado por días oscuros de mucho temor. Y creo que Dios me está haciendo un hombre mejor a través de ellos. Él me está haciendo más como David, yo creo. Dice él en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Yo creo que mis oraciones han sido mejores los últimos 3 años. Porque en lugar de ser un hombre rico que se está regordeando, yo he aprendido a ser un pobre hombre que está clamando. Dice aquí que este pobre hombre clamó y Jehová le oyó. Y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que él aprendió en Gad. En esas circunstancias peligrosas. Hubo una ocasión en la que fue a mi garaje. Y parecía que oía a un niño, un bebé en la esquina del garaje. Así que fui a explorar y no era un bebé, sino un gatito. Y ese gatito se quedó atrapado en mi garaje y estaba gritando. Y él tenía temor de que yo lo iba a destruir. Él se sentía muy inseguro y vulnerable. A veces así yo me siento como ese gatito. David le pasó en Gad. Dice en el versículo 18 del capítulo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos o aplastados de espíritu. En 1 Samuel 30, él vino a Siclag. Y los amalecitas vinieron a Siclag y tomaron todas las cosas de los guerreros de David y las mujeres y los niños y se fueron. Y había un cilindro de fuego, de humo que subía hasta el cielo. Y David y los hombres encontraron que habían perdido todo. Y dice que ellos lloraron hasta que no quedó más fuerza en ellos para llorar.
Y ellos hablaron de apedrear a David. Pero David se fortaleció en el Señor. ¿Se han encontrado alguna vez ahí? ¿Te has encontrado que tú no tienes capacidad? ¿Con un corazón contrito? Esa es la experiencia de un hombre cuyo corazón está delante de Dios. Así que si nosotros queremos ser hombres reales, aquí estamos hablando de hombría y de piedad. Si nosotros queremos comunicar esto a sus propios hijos, ese hijo que yo envié a la universidad recientemente, yo le dije, tú vas a estar en ese campus, tú vas a estar solo. Yo no quería decirle que él iba a ser una roca, que iba a ser invencible. No, tú vas a ser como yo, mi hijo. Yo le dije, cuando yo fui a la universidad la primera vez, mi primer año, yo estaba en una depresión ligera. Yo estaba lejos de casa. Y yo estaba aterrorizado. Yo le dije de la vez que prediqué un sermón, antes de ir a la primera iglesia que pastoreé. Y mientras yo estaba predicando, me desmayé. Yo me desmayé. Yo me desmayé. Porque tenía miedo. Y tenía que ir en un camión, tomar todas las cosas en Dayton, Ohio, que eran mías. Y yo tenía el temor de que me iba a convertir en el pastor que se desmaya. De que cada vez que yo iba a predicar me iba a desmayar. Y por meses tuve temor de pararme en el púlpito. Así que decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, hablar de nuestras experiencias espirituales. Como David, este pobre clamó a Dios y el Señor le oyó. Dice David en el Salmo 56:3, cuando temo, en ti confío. Así que debemos ser hombres que lleven, que hagan tratos con Dios, que tengan tratos con Dios. Y vamos a hablar ahora en quinto lugar de la pureza personal. Nosotros debemos ser hombres que peleen la buena batalla de la fe. En una generación que es perversa y adúltera. Permítanme preguntarles. ¿Es la inmoralidad sexual o la pureza sexual y la pureza algo que tú, con lo que tú luchas en tu corazón, como lo es en el mío? ¿Lo es así? Aquí esta es la batalla, la línea de batalla frontal. Un artículo interesante de Russell Moore. Él describe a los hombres poderosos que deberíamos ser. Esos poderosos hombres que deberíamos ser están atrapados patéticamente como niños en la maraña del gran engañador. Él habla de hombres jóvenes, hombres en sus 20s, están gastando sus vidas haciendo dos cosas. Uno, siendo adictos a los juegos de video, donde están batallando batallas que son imaginarias, y adictos a la pornografía, donde están involucrados en romances que son falsos. Y la realidad es que Dios nos creó para que nosotros sintamos emoción en el romance verdadero, con una mujer verdadera.
Tú quieres un rush de adrenalina. Tú quieres que la adrenalina se te suba de esa forma. Cuando nosotros llegamos a la idea del sexo y de poder tener esa satisfacción sexual, eso es una cosa que realmente emociona. Eso es algo que realmente es, da una recompensa. Pero el enemigo de nuestras almas es un gran engañador. Y él crea cosas que son counterfeit, es falsas. Y en lugar de nosotros amar a una mujer verdadera, nosotros entramos en amor con un avatar en el internet que es algo ficticio. Y nosotros somos perdedores estúpidos que estamos gastando nuestras vidas. En lo de otro lado, nosotros fuimos creados para ser guerreros. Algunos de los muchachos de nuestra iglesia están en el ejército. Han estado en Afganistán para pelear por su país, para pelear por sus vidas y sus hijos y por causas que son nobles. Para eso fueron hechos los hombres. Por eso tienen mentes fuertes y cuerpos fuertes para pelear verdaderas batallas. Pero el enemigo es un engañador. Él hace que los hombres gasten su adrenalina, su excitación y sus emociones para pelear estas batallas que son imaginarias. No sé cómo se llama eso. Planeta Halo. Ustedes lo saben. Donde ellos están pretendiendo que hay guerras que son imaginaciones, son falsas. Y ellos tienen su rush de adrenalina en esas cosas. En lugar de pelear por sus mujeres, para poder trabajar, tener trabajos fuertes, encontrando clientes, para hacer beneficios, para poner comida en la mesa, para adelantar el reino de Dios y poder pelear el mundo, la carne y el diablo. Pero ustedes en lugar de esto tienen estos niños que viven en la parte de abajo de las casas de sus padres. En lugar de ser padres y maridos, un líder en la iglesia o en la comunidad, se están masturbando con la pornografía y están llegando al próximo nivel en Halo. Y se duermen llenos de cansancio. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué engañador! Nosotros debemos buscar la pureza personal, hombres. No dejen que el diablo les baje. No estén desapercibidos de sus estratagemas. Y luego cuando viene al matrimonio, a la pureza del matrimonio, muchas veces me he sentado en un sofá en una visita pastoral y veo a una mujer llorando, diciéndome que ha encontrado pornografía en la computadora de su marido. Y ella tiene su corazón abierto por lo que su marido ha hecho. ¿Ustedes toman puñaladas en los corazones de sus mujeres? Vergüenza para ustedes. Avergüéncense. Sean hombres de pureza. Aquellos que sus mujeres van a respetar. Un hombre de Dios. Y luego cuando viene la última parte de la vida. I'm older. We are in our 50s. Estamos en el medio, en nuestra vida media, en los 50. Y los retos se convierten nuevos en esta etapa.
si los retos de la pureza eran difíciles a los 20, es difícil a los 50. Toman a Robert E. Lee. Robert Lee was a great military hero. Él era un héroe militar. But when Lee came home after war, pero cuando él venía a la casa después de la guerra, encontró con su hermosa mujer, había contraído una infección y era una inválida. Estaba en una silla de ruedas. Cuando él venía a casa, él era un héroe militar. Era como el George Washington del sur. Cuando él caminaba por el pueblo, la gente se quitaba los sombreros. Y todas las campanas del sur iban a tocar para él. Y él podía haber tenido para sí todas esas mujeres hermosas del sur. Pero era un hombre con ojos para una sola mujer, su esposa. Eventualmente se convirtió en el presidente de la Universidad de Virginia. Y los estudiantes veían a Lee como su héroe. Y ellos amaban pasar por las tardes a la casa de Lee, donde cada tarde a las 3 de la tarde, él iba a llevar la silla de ruedas de su mujer hasta el porche. Él iba a ponerle la frazada, le iba a besar en la cabeza y le leía. Ese era un verdadero hombre valiente. Un hombre que amaba a Cristo. Como Cristo ama a la iglesia. La amó hasta que terminó. Salvador. Eduardo. Sujel. Yo. Mark. Amemos a nuestras esposas. Hasta que terminemos. Él tiene el nombre que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Amemos a nuestras esposas por los años. Nosotros pasamos por tentaciones únicas, pero que Dios nos haga hombres fieles que podamos luchar contra las tentaciones. La piedad es para verdaderos hombres. No para personas débiles, afeminadas. El último tema para cerrar es la conversión. Hay una sola cosa que es necesaria. Escuchen, hombres. Tal vez es importante que nosotros consigamos un buen trabajo, ganar dinero, proveer, dar a la iglesia. Ustedes tienen algo que es demasiado precioso, que es un alma que no muere. Y volvemos otra vez a esa imagen de Bunyan al principio. Ahí está el castillo del reino de Dios. Y hay una cosa que tú tienes que hacer. Que te ayude Dios. Tú tienes que entrar. Y tú tienes que ser, para poder entrar, como lo dice aquí Juan el Bautista, que tú eres un hombre violento. Y los hombres violentos lo arrebatan. Esa mujer que murió ayer ha terminado. Y hay otros hombres y mujeres que tal vez murieron ayer, pero que no están en el cielo, teniendo el amor de Dios, pero están en el infierno. Dices, están llorando y gritando y chocando sus dientes. Y esos están en el infierno ahora mismo. Darían cualquier cosa por estar sentada en esas sillas marrones. Con una cosa. Con una oportunidad más. El Señor Jesús está ahora mismo, miren, pasando por sus almas en este momento. Y Él está extendiendo sus almas, sus brazos a ti. Así que, como Bernabé, cuando Jesús pasó por Jericó,
Y él vio que Jesús estaba cerca. Si Jesús está cerca. ¿Y qué dijo él? Yo ten misericordia de mí, Señor. Y la gente dijo, cállate, hombre. No, él no te va a escuchar. ¿Pero qué dice el texto que él hizo? Que él gritaba aún más fuerte. Ustedes están aquí sentados hoy. No están seguros si son creyentes o no. Ora, Jesús, tú estás pasando delante de mí ahora. Yo siento que tú estás pasando al lado mío ahora mismo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tu conciencia puede decirte, tú eres un hipócrita. Él no te va a escuchar. Pero ¿qué tú tienes que decir? No. No, grita más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la clase de fe que realmente salva. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nos salve. Y que seamos verdaderos hombres de Dios que pelean. Porque la hombría es un sinónimo de piedad. Vamos a orar. Señor, al oír estas cosas podemos decir, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero te damos gracias a ti, Señor, por el Espíritu que tú has puesto en nuestros corazones, el cual clama Abba, Padre. Podemos darte gracias a ti por las promesas que tú nos has dado en tu palabra, donde tú dices, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Danos la gracia, oh Dios, para hacer aquello que te agrada y para ser verdaderos hombres, hombres de valor, hombres que pelean por su alma, hombres que establecen la verdad, hombres que van en contra de sus deseos para establecer los deseos del Rey de Reyes. Te oramos, oh Dios, dándote gracias por esta oportunidad y pidiéndote que tú hagas una obra en nuestros corazones. Gracias por el pastor Chansky, gracias por la palabra predicada. Que vayamos a nuestros hogares ahora, siendo hombres comprometidos con vivir a la luz de tu verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.